Más mercancías, más provisiones, más mujeres. ¿Por qué no te sonríes, Wincal? No se destruye un ejército con mujeres, sino con armas. Con armas y con guerreros. Las mujeres traerán soldados. Y estos sus armas. Y estas armas te traerán guerreros de todas las tribus, Wincal. Muy pronto la pampa entera volverá a ser tuya como antes. Pronto, padrón. Muy pronto. Antes de que mi sol se apague en el cielo. ¿No es este petiso? ¿Te resulta dura la vida militar o es que el capitán Martín te ha mandado a buscarme? ¿Mandarme a mí? No, es él quien anda buscándonos. ¿Cuántos vienen con él, petiso? No sé cuántos serán. Venid. ¡Acercaos! ¡Te pregunto cuántos vienen con él! ¿Cuántos? ¿Cuántos? Solamente 5. Eso está mejor. Ya has oído, hermano. ¡Vamos! ¡Seguidme! ¿Qué es lo que estás pensando, pequeño? Bueno, nosotros hemos oído que usted... Tú has oído que Padrón te daría una mujer, ¿no es eso? Vamos, dilo de una vez. ¿Qué? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué hacer? Pues elegir vosotros mismos. Ahí tenéis. Yo quiero esa. ¡Eché curré! Se ve que no tiene suerte en amor, petiso. Ya está pedida. A no ser... que te consideres lo suficientemente fuerte para quitársela a él. ¡Dadle un cuchillo! Los indios no luchan con cuchillos, petiso. Has vivido en la pampa, deberías saberlo. ¡Apuesto 1,000 pesos a que el indio le aplasta el cráneo a petiso! ¡Alguien apuesta! ¡Mátale! Pensé que pudieras hacerlo, petiso. ¡Ay! El capitán Martín sentirá haber perdido un hombre tan valiente como tú. ¿Puedo quedarme con ella? Ven acá. No sé qué vas a hacer con ella en el estado en que te encuentras, pero tuya es. Otra cosa, pequeño. Ahora eres uno de los nuestros. Cuando Padrón manda a pelear, a pelear. Y no dejarás de luchar mientras quede un soldado en la pampa. Haré todo lo que diga Wincal. Nunca dice nada. Padrón es el que manda. No se te olvide, gaucho. Tú quédate con otra. Nosotros y dos menos para el capitán Martín.
Es su caballo. ¿Y cuándo ha pasado? Hará unas 3 horas. ¡Mi capitán! Son indios, seguro. Uno de ellos es un renegado. Cuando se separen, encárgate de ir tras los indios. ¡Desplegado! Yo que usted le mataría ahora mismo, señor. Para este tengo una idea mejor. Quiero que los hombres vean lo que hago con los desertores. ¡En marcha! Jamás había visto tan furioso al capitán. Ni siquiera con un renegado. Padrón es diferente. ¿Por qué no habrá querido terminar con él de una vez? ¿Ha podido hacerlo? Ninguno de los dos quiere ver muerto al otro. ¿Por qué no? Porque los dos gustan de las mismas cosas. ¿Sabes, charlatán, que algunas veces, por mucho que me esfuerzo, no acierto a comprenderte? Entonces no preguntes. El gaucho macho dejar el sable y la lanza.
y trabajar como hembra para poder llenar la panza. Ya dijo nuestro Señor con su infinita experiencia: no vivirá el hombre solo, sino al lado de su prenda. Yo no soy hombre de ciencia, ni entiendo filosofía, pero sé que a un hombre solo se le pudre hasta la vida. Bueno, deja ya de lamentarte, ¿quieres? Déjale que cante, Isidro. A mí me gusta oírle. ¿Te parece poco lo que estamos aquí pasando para que encima él nos lo recuerde con sus canciones? Esta ropa que estoy lavando es tuya. ¿Quieres que la meta en el barro? ¡Tú deja de meterte! ¿Sabéis una cosa? Os estáis volviendo locos. Hace tiempo que os vengo observando. Estáis realmente locos. ¡No te he dicho ya que te calles! ¡Todos sabemos lo que nos hace falta! Yo creo que lo mejor sería que cerraras la boca y te ocuparas de tus problemas. No le hagas caso, Pedro. Está nervioso porque hoy ha visto a un potro retozando en la manada. Ya ni siquiera se os puede llamar hombres. No sois más que un atajo de cobardes. ¡Maldita sea! Por tu culpa se me ha enredado el hilo. Parece que Petiso no pudo llegar muy lejos. Ese no es Petiso. Es Padrón en persona. Usted bien el cuero, sargento. Que no se seque hasta que el sol vuelva a calentar. Ya. Cuando eso suceda, Padrón ya no estará aquí. Estarás aquí. Hasta que los buitres te trituren los huesos. ¿Qué pasa con mi hermano? ¿Es que no pensáis enterrarlo? Se lo he dejado a los buitres como a ti. Capitán. Capitán. El general Chávez le está esperando. ¿Es uno de los hermanos Padrón? El que sonríe. Al otro lo hemos matado. Espléndido. Eso facilitará nuestro trabajo. No mucho. Los hombres siguen desertando como ratas. Ni 10 hermanos Padrón muertos solucionarían el problema. Por esa razón estoy aquí, capitán. Ah. Le presento al teniente del Río. Viene a ocupar el puesto del oficial que... ¿Qué desertó? Encantado, señor. En la academia militar se habla mucho de usted. ¿Dónde dijo? Pues en la Academia Militar de Buenos Aires, señor. Este año se ha graduado la primera promoción. Del Río fue el segundo de su curso. ¿Cuántos había en el curso? 49, señor. ¿Por qué no me mandaron al primero? Está bien. ¿Qué se hablaba de mí en la academia, jovencito? Bueno, que es usted uno de los mejores oficiales del ejército. ¿Mm? A pesar de que en ocasiones... es muy duro con sus subordinados. Y otras veces también con sus superiores. Siéntese, del Río, y no se preocupe demasiado por no haber sido el primero. Isidro,
Ya sabes que está prohibido hablar con los prisioneros. ¿Qué te importan los reglamentos? Quizá mañana te toque a ti estar donde está él. Desembucha, gaucho. Oye, padrón, ¿es verdad que tú tienes suficientes mujeres para todos los hombres de tu campamento? ¿Suficientes mujeres? No te pido que te fíes mucho de mi palabra. Pero busca en mi cinto. Verás lo que encuentras. Anda, cógelo. Pero no lo estropees. Hace ya 2 años que no veo el pelo de una mujer. Nosotros estamos aquí. Los indios se están infiltrando por todo este frente. La situación es mala y no parece que vaya a mejorar. Dicen que los indios han hecho frente a nuestras tropas. ¿Han hecho frente? Si solo fuera eso. Huincal y sus salvajes le están ganando la partida al ejército. ¿Querrá usted decir Huincal y nuestros salvajes? Tienen sus filas casi tanto renegados como indios. ¿Y qué les hace desertar? Huincal tuvo una idea, seguramente de Padrón. Él ofrece una mujer a cada soldado que se pase sus filas. Desde entonces hemos perdido media guarnición. Pero, ¿por qué estos hombres no pueden vivir sin mujeres? Por lo menos hasta que hayamos vencido a los indios. ¿En qué clase de academia ha estudiado usted? Muchos de estos hombres son presidiarios, algunos hasta asesinos. Su vida consiste en pelear y sufrir penurias. Y por si fuera poco, el ejército no les permite traer a sus esposas o a sus mujeres. ¿Por qué no habrían de desertar? Porque son soldados y estamos en guerra. Esta es la razón. Eso es lo que dicen las ordenanzas, general. Pero ninguno de ellos sabe leer. Hace tiempo que le indiqué cuál es la única solución. ¿Se alegrará usted al saber que el alto mando ha decidido ensayar su sistema, a pesar de mi firme oposición? ¿Cuál es la solución, señor? El ejército va a enviar mujeres a Fuerte Toro. ¿Mujeres? Esto es fantástico. ¿Pero qué clase de mujeres querrían venir aquí? Oh, condesas o duquesas, ¿qué cree? Siguiendo las sugerencias del capitán, vamos a traer de Buenos Aires algunas prisioneras y convertir el fuerte en un verdadero infierno. Nadie propuso una idea mejor, general. Disciplina es lo que necesitan los hombres, no mujeres. ¡Disciplina! Pues entonces quédese aquí y manéjelos con un látigo. Yo ya estoy harto de amenazarlos y castigarlos a causa de algo que ellos no pueden controlar. Esto es insubordinación, capitán, y puede llevarle a un consejo de guerra. ¡Adelante, hágalo! ¡No me importa! ¡Capitán! Quizá usted necesite también una mujer, capitán. Supongo que será inútil seguirlos en la oscuridad. Completamente inútil. Viejo. Yo no he querido desertar. No he querido abandonarle. ¿Qué ha pasado, viejo? Lo de siempre, capitán. Padrón les prometió mujeres. Tenía que haberlo matado. Saldré inmediatamente en busca de la mercancía. Tomaré el mando del fuerte hasta su regreso. Todo será más fácil si les explica a los que quedan lo que voy a traerles. No deseo facilidades. Lo que quiero son buenos soldados. ¿Debo acompañar al capitán, señor? Sí, ¿por qué no? Así podrá ver de cerca cómo son esas señoras. Thank you.
nunca valiste gran cosa, hermano, y dejarte matar lo confirma. Pero te vengaré. Lo mataré. Gato. La vieja mula del cura aún tiene la pata lisiada. No hay huellas de indios. Teniente, tome usted el mando hasta que yo regrese. A la orden, señor. ¡Atento, escuadrón! ¡Descansen! ¿Ha venido usted a rezar por ella, capitán? ¿Por qué vuelve una y otra vez? ¿Lo sabe usted acaso? Casi estamos llegando. Verá, señor... Gato. Bueno, es algo así, señor. Los hombres dicen que ya que hemos llegado hasta aquí, y como tan solo estamos a un par de días de camino de San Pedro... ¿Para qué queréis hacer dos días de camino hasta allí? Pues... teniendo un puñado de mujeres que están esperando detrás de esa colina. ¿Cómo? Bueno, silencio. Sé que la mayoría de vosotros habéis olvidado cómo es una mujer, pero que quede esto bien claro. Podéis mirarlas todo cuanto queráis. Eso será lo que vais a hacer hasta volver al fuerte, mirar. Pero, capitán, ¿quiere decir que esas mujeres serán para nosotros? Sí, pero sin diferencias. Los hombres del fuerte son igual que vosotros, y ellos esperan vosotros también. Continuemos. Capitán, yo... ellos... Quiere decirle que no olvidaremos lo que está haciendo por nosotros. Chicas, preparad vuestras cosas.
el momento. Yo solamente cumplo órdenes, hermana. Díselo, Emilia, díselo. No permitas que hagan eso contigo. No se preocupe por mí, hermana. Acabaré convirtiéndome en una de esas. No. Es mejor que empiece a cuidar de mí misma, señor Rivera. Señorita, por última vez, dígame dónde está su hermano. Y no tendrá que marcharse con ellas. Le repito que no tengo la menor idea de dónde se encuentra. Y aunque lo supiera, no se lo diría. Entonces dígame una mentira. Mientras lo comprobamos, se habrán marchado sin usted. Si su querido gobierno le oyera hablar así, estoy segura que le mandaría hacernos compañía. Aunque este tipo de trabajo no creo que se diferencie mucho del suyo. Dios les castigará por eso. Quizá esto no le venga del todo mal. Estoy muerta de cansancio. ¿Podría usted bajarme esto, por favor? Todo por servir a una dama. Muchas gracias. Tiene usted un corazón de oro, guapo. Ahí los tenéis, chicas. Tomad vuestras cosas y seguidme. Vamos. ¡Vamos, rápido! No estéis tristes, muchachas. Aquí se gana dinero y no hay dónde gastarlo. Volveréis a casa ricas en pocos años. Guárdese los discursos para sus soldados, general. Sabemos lo que nos espera. Sargento, ponga esa fe a media ración y si aún así no cierra el pico, amárrela a un caballo. ¡A la orden, señor! Mire. Es preciosa. ¿La conoce usted, capitán? Conozco el tipo. Sargento, que suban a las diligencias. A la orden, señor. ¡Atención! Formen en dos grupos y monten en las diligencias. 5 en la primera, 4 en la segunda. Vamos, vamos. Vamos, chiquitas, vamos. ¡Vamos! Hagan lo que les digo si no quieren verse metidas en un lío. Oye tú, grandullón, no gastes tus fuerzas chillando de esa manera, que luego las vas a necesitar. Vamos, niñas, vamos, deprisa, enseguida, enseguida, enseguida. ¿Quiénes son esos gatos? Me temo que tendrán que llevarse a este capitán. Le han detenido cuando intentaba huir del país. ¿Por qué tienen que mandar a esa gentuza al ejército? Yo no hice la ley. De todos modos, se trata de un anarquista peligroso. Se hace llamar Carreras.
pero cualquiera sabe cuál es su verdadero nombre. Perdón, señor. Voy a contradecirle. Soy periodista profesional y revolucionario por inclinación filosófica. En cuanto a ser peligroso, no lo soy tanto como ciertos policías que ignoran el sentido de la justicia social. Y me llamo de verdad Carreras, ya que a diferencia de usted sé quién fue mi padre. Lléveselo antes de que le pegue un tiro. Está bien, voy a marcharme ya. ¿Monta usted? Bueno, señor, podría aprender, pero desgraciadamente... Suba una de las diligencias, pero cuidado con tocar la mercancía. Tenga cuidado, capitán. Es muy escurridizo. ¡Adelante! ¡En marcha! Mi nombre es Miguel Carrera, revolucionario y filósofo. Permítanme hacerle saber el placer que tan bonita compañía me causa en este viaje que sería tan aburrido. Oiga, ¿y qué va usted a hacer allí en el fuerte? ¿Lo mismo que nosotras, eh? Podría contestar mejor a esa pregunta si supiera a qué se van a dedicar ustedes. Oh, somos seguidoras de campamentos, nos mandan al fuerte para divertir a los soldados. Vaya, eso es estupendo. En ese caso somos prácticamente colegas. Soy periodista de profesión. Oh, qué lástima. ¿Y yo que le había tomado por un ricachón? ¿Por qué se viste de esa manera tan absurda? Por la misma razón que usted, señorita. Para que la gente se fije en mi ropa y no en mi rostro. Aunque usted no debería hacerlo teniendo una cara tan linda como la que tiene. ¿Puedo preguntarle por qué razón le han hecho prisionero, señor Carreras? No es un secreto para nadie, señorita... Por favor, llámeme Emilia. Emilia. Utilizando una frase del inspector de policía, soy un peligroso agitador político. Anarquista, creo que ahora es la palabra de moda. ¿Es usted uno de esos hombres que tiran bombas? Bombas de papel y de palabras ardientes para despertar al pueblo. Pero la mayoría del pueblo, por desgracia, no sabe leer. Beba, debe usted tener la boca seca después de tanta palabrería. Sí. Vaya, parece que se come con apetito, ¿eh, chicas? ¿Le apetecería una empanada, sargento? Mentiría si dijera lo contrario. Un peso de plata, sargento. Tú eres una chica como a mí me gustan. Aquí tienes. La aceituna es gratis. Gracias. No olvidaré nunca tu amabilidad. Emilia, quisiera hablar con usted de algo que... No creo que este sea lugar apropiado. Mire, están dormidas, pero aunque estuvieran despiertas no entenderían nada. Mi hermano es Federico Olmeda. ¿Le conoce? Sí, estuve con él hace un mes. ¿Cómo estaba? Es decir, que la única razón por la que el gobierno la ha mandado aquí ha sido por no delatarle. Sí, así es. El arroyo está como a una legua de distancia y también hay árboles. Bien, buen escondite. Acamparemos allí esta noche. ¡Ya! ¡Ya! ¿Teme usted alguna emboscada? Yo siempre la espero. Mañana temprano entraremos en el territorio de Wincal. ¡Ya! 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 ¡Caballo! ¡Ya! 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 Mimi, fíjese, verá usted algo que nunca ha visto en su país. ¿Están peleando? No, están preparando un rico asado para usted. Cuando estemos en el fuerte, te enseñaré a descuartizar un toro. Son cosas prácticas que todas las mujeres deberían saber. Oh, para eso se necesita un hombre fuerte como tú. Soy más fuerte de lo que parece.
como un roble. ¿Me entiendes, no? Sí. He conocido a algunos tipos como tú. ¿Qué te parece si después de cenar... Guapa, vuelve a tu sitio antes de que este chico se corte la mano de un tajo. Y tú, vete al río a lavar estos cuchillos, anda. Sí. Y de paso, date un baño bien frío, a ver si te calmas un poco. Sí, señor. Capitán, ¿no podría usted quitarle las cadenas al señor Carreras, aunque solo sea durante la comida? Yo decidiré cuando haya de quitárselas. Esa muchacha tiene algo que no tienen las demás. Lástima que sea lo que es. ¿Quién le ha dicho lo que es? ¿Por qué no va a serlo? Todas son iguales, o no lo son. Esa es una prisionera política, igual que Carreras. Toma, toma tú. ¿Vamos? Toma. ¿Tú? Sargento. ¿Y yo qué? Ah, estás ahí. Te estaba buscando. Te he guardado el mejor trozo. Son 2 pesos de plata. He dicho 2. ¿Ha olvidado usted la aceituna que le regalé? De acuerdo. Sargento. ¿Ah? ¿Es usted rico? ¿A ti qué te importa? Me gustan los hombres que guardan su dinerito. Capitán, ¿sabe usted leer el pensamiento? ¿Qué quiere decir? Le apuesto lo que quiera que soy capaz de leer el suyo. Acepto la apuesta. Si acierta, le daré la llave para que se quite eso. ¿Está pensando, señor, que no va a ser tarea fácil mantener a sus hombres apartados de las chicas hasta que lleguemos al fuerte? No es solamente eso. Hay otro problema, señor, muy importante. Ya está bien de problemas, Carreras. Bueno, ya es hora. Las mujeres dormirán junto a las diligencias y los hombres que no estén de guardia dormirán junto al fuego. ¿Por qué no te acuestas aquí, Carmen? Se está tan blando como en un colchón de plumas. Roncas demasiado. Prefiero tumbarme junto al río. Solo estábamos hablando, sargento. Cálmese. Va a despertar a todo el campamento. Vamos, largo. ¡Fuera! Vete de aquí, antes de que te mate. ¿Viene usted conmigo? ¿O la quiere para usted solo? Le cuesta barata. ¡Vamos, largo! Una palabra más y te mato. ¡Fuera de aquí! ¡Sargento! Oiga, regrese donde se le ordenó. Capitán, he sorprendido a este hombre. ¡Es lo mismo! Os comportáis como niños. Si oigo una palabra más acerca de esto, os cargan de hierros a los dos.
Está usted celoso, Barril. Celoso de una... ¡Cállate! Guárdate de mí, gaucho. Y ten cuidado con lo que hablas acerca de ella. ¡Sargento! ¡Venga aquí! Por última vez, mantenga a los hombres apartados de las mujeres. Lo repito constantemente, señor, pero en cuanto vuelvo la cabeza... ¡Pues no la vuelva! Monte de espaldas si lo prefiere, pero cumpla las órdenes. Sí, señor. ¡Fuera todo el mundo! ¡Fuera! ¡Manteneos apartados! ¡Os lo digo por última vez! ¡Apartaos de las chicas! ¿Indios? Dos, seguramente que espiándonos. Sigan adelante, mantengan ocultas a las mujeres. Vamos del río. ¡Vamos, muchachos, seguidme! ¡No, no, no! ¡No, no! Quisimos atraparlo vivo, pero al caer se mató. ¿Uno de Wincal? Eso parece. El caballo creo que está medio reventado. Bien, llevadlo. Podemos necesitarlo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Chicas! Capitán, yo... Yo no pude. Sí, ya veo que no pudo, sargento. Se echaron al agua en el momento en que vadeamos al río. ¿Sabe usted lo que ocurriría si Padrón descubriera que llevamos mujeres? Más tarde o más temprano se enterará. Gracias a usted, posiblemente será enseguida. Si no es capaz de manejar a 9 mujeres, ¿cómo va a mandar a 100 hombres, eh? ¡Vuelvan a las diligencias! ¡Fuera! ¡Fuera del agua! ¡Ahora mismo! ¡Vamos, andando! Iremos cuando estemos listas. ¿O es que se ha creído que le tenemos miedo? Capitán, tiene usted muy buena puntería. No tan buena. Le estaba apuntando a la cabeza. Despierta, Padrón. Yo ver oficial blanco. Cuéntamelo mañana. Oficial blanco, traer fuerte muchas mujeres. ¿Qué has dicho? ¿Mujeres? 9 mujeres. Sargento y oficial nuevo con ellas. ¿Mujeres para el fuerte? El capitán nos prometió que lo conseguiría. ¿Cuántos van con él? Unos 15. Quizá 20. Más caballos que hombres. Hoy dormir posada de hombre gordo. ¿Has oído, petiso? Te apresuraste demasiado en desertar. Ahora tendríais una mujer por cada 10 hombres. Nosotros atacar. 20 hombres. Mujeres. Ve y dile a Wincal que te dé 50 indios. Y traedme sin falta al capitán con vida. ¡Son mujeres! Sí, eso es lo que dicen mis hombres. Hay que darles de comer, digo. Pero si la única ayuda que tengo es una joven india, no podré preparar tanta comida.
Oiga, vaya a la cocina y ayude a este hombre. Vaya tipo que tiene esa mujer, capitán. ¿Sabes una cosa? Además tiene mucho dinero. No me diga. Miles, y en oro. Me lo han contado las otras chicas. Oh. ¡Ruku! Esta distinguida señora te va a ayudar en la cocina. ¡Anda, vamos! Hay mucho trabajo que hacer. Por favor, señora. Vigo. A la orden, señor. Traenos también un barril de aguardiente. Ahora mismo. ¿Nos va a dejar beber, capitán? ¿Y cuándo has dejado de hacerlo? Escuchad, esta noche podéis bailar, beber y hacer todo lo que queráis, excepto una cosa. Mañana al llegar al fuerte podréis hacer eso. ¿Le ocurre algo? No, nada. Quisiera un lugar donde pudiera estar sola. Claro, quédese aquí un momento, yo se lo buscaré. ¿Qué voy a hacer con usted cuando regresemos al fuerte, Carreras? Habla demasiado para ser buen gaucho. De eso mismo quería yo hablarle, capitán. ¿Qué le ocurriría a un... Bueno, digamos, ¿qué haría usted en el caso de que se le escapara un prisionero? Pues yo perseguirlo, pescarlo y fusilarlo. No es fácil esconderse en la pampa. Eso me temía, señor. ¿Qué piensa hacer con la que va a tener un niño, capitán? Uno de nuestros hombres quiere casarse con ella. Lo comprendo. Capitán, ¿y ahora qué piensa hacer con Emilia? Ya no tiene ninguna razón para retenerla. ¿Qué quiere decir? El gobierno la envió aquí por el solo hecho de que no quería delatar el escondite de su hermano. Pero su hermano ha muerto. Yo estaba a su lado. ¿Y por qué no me lo dijo usted antes? Lo intenté, capitán, pero usted no quiso escucharme. Por lo visto, en este mundo nadie cree a los anarquistas. ¿No tiene alguna otra buena noticia para mí? Sí. Parece que le ha caído usted en gracia a la señorita Emilia, capitán. Hace mucho tiempo que no me interesan las mujeres de esa clase. Ya, apuesto que en el fondo de eso hay una historia. Usted sabe demasiadas historias, Carreras. Y también habla usted demasiado. ¡Fuera de mi vista! A sus órdenes, capitán. Sí. He pensado que quizá quisiera comer algo. Es usted muy amable, teniente. Pero no deseo nada. Bien. ¿Le molestaría que me quedase un minuto con usted? La verdad es que me siento muy extraño con ellos. Quédese si quiere. Para eso estoy aquí, ¿no es eso? Oh, no me ha comprendido. He venido porque no tenía con quién hablar. Siento mucho la muerte de su hermano. No lo sienta. Mi hermano consiguió lo que quería. Ustedes pelean contra los indios. Él luchó por su ideal. Preferirá estar sola. Si necesita alguna cosa, llámeme. Anda, ven aquí, guapa. ¿Qué tal?
usted demasiado quisquilloso. Ha hecho mal en marcharse. He estado pensando en lo que me dijo. Me parece que la vida en el fuerte no debe ser tan aburrida como yo creía, capitán. Mire, ladrones y asesinos todos ellos, o algo peor. Pues bien, no hay en el mundo mejores soldados que estos. ¡Silencio todos! ¿Qué pasa? Deseo hablarles. Quiero hacer un brindis. Dos. Dos brindis, sí, dos brindis. Brindo por mis hombres y brindo por estas damas. Señoras, si estos hombres son de su agrado, queda anulada la orden anterior. No me importa lo que hagan. ¿Capitán? Sí. Gato, ¿por qué no entras y te diviertes tú también? Ya estoy viejo para eso, capitán. Además, no hay mujeres suficientes para todos nosotros. Mañana habrá de sobra. No sé qué decirle a eso. Pero si una de esas mujeres fuera mía, no permitiría que la tocase nadie más que yo. ¿Has descubierto alguna huella? No. Y eso me preocupa, no ver ni oír nada. ¿Y esa muchachita india, la habéis visto por algún lado? Ha sido dentro. Ahí. Cálmate, Emilia. Estábamos en el cuarto de al lado cuando oímos los gritos. Entró el teniente y disparó sobre Santiago. Ese hombre la atacaba. Sáquenlo de aquí y entiérrenlo. ¿Ahora mismo? ¿Sin velarlo? Ahora mismo. Que todo el mundo salga de aquí. Váyanse. Es cierto, capitán. Él me salvó la vida. No hay duda de que le ha salvado algo muy importante. Usted quédese con ella esta noche. ¿Qué piensa usted hacer conmigo, capitán? No sé si colgarle una medalla o formarle un consejo de guerra, teniente. Perdone, señor, pero Santiago se lo ha merecido. Él sabía que esa mujer era del teniente. Está bien, está bien. No me importa lo que haga conmigo. Nunca podré ser un buen oficial. Usted habría sabido imponerse sin disparar. Oh, seguro. Usted será un buen oficial, aunque si sigue por este camino se quedará sin hombres a quien mandar. Vamos, acuéstese y duerma. Nadie sentirá la muerte de ese gaucho. Pasan muchas cosas a su alrededor, capitán. Es una lástima no tener un periódico para enviar algún artículo. Puede fundar uno en el fuerte. Lo malo es que allí nadie sabe leer. ¿Comprende usted ahora lo que le decía antes? Pepe se ha explicado con toda claridad. Emilia es la chica del teniente. Y ahora dígame, capitán, ¿cómo va a conseguir que todos estos hombres mezclen a sus mujeres con los soldados del fuerte, eh? Usted siga ahí ocupándose de mis problemas mientras yo me ocupo de algo más importante. ¿Qué te debo, Vigo? 100 pesos de plata, capitán. Precio especial para el ejército, ¿eh? Me parece un precio razonable. Esa chica india no te sirve de mucho, ¿verdad? ¿Me la darías si además te pagara 50 pesos por ella? Pero si se la doy, me quedaré sin nadie que me ayude. Claro que si usted la quiere, capitán, llévesela. Tú. Ven aquí. ¿Pagarías 150 pesos con tal de no tener que ir al fuerte? Recuerda que allí estarás bajo mis órdenes. Daría 10.000, pero
Yo solo tengo 100 ahorrados. Ahí tienes, digo, una novia rumbosa con dote y todo. Manda salir a la India. ¡Ruku! ¡Ruku! ¡Ven aquí fuera! ¡Alto! He recorrido más de una legua sin ver otro movimiento que el de los pájaros. ¿Quieres se ven pájaros hoy? Es la primera vez que no veo avestruces cerca de pantano. Date una vuelta por el otro lado. ¡Ya! ¡Vamos, en marcha! ¡Ya! 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 Salgan a toda prisa hacia el pueblo. ¡Síganme! Se acerca un grupo y creo que me han visto. ¡Vamos, sargento! ¡Ya! 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 Hombres del pueblo. No se han dado mucha prisa en venir.
Mande recoger el cuerpo del gato y las mujeres que monten a caballo. Vamos, a los caballos. He dicho que a caballo. Capitán, ¿tiene usted todavía idea de llegar al fuerte? Claro. ¿Dónde queréis que vayamos? ¿Y qué hacemos con las mujeres, capitán? Las mujeres se quedan aquí. Sería muy peligroso viajar con ellas hasta que no volvamos con refuerzos. ¿Queréis saber algo más? Capitán, ni los hombres ni yo deseamos llevar nuestras mujeres al fuerte. ¿Habla usted en su nombre, sargento, o en el de todos? Hemos pensado que preferiríamos morir aquí con ellas antes que... Antes que los otros quieran tocarlas con sus manos sucias. ¡Se han vuelto todos locos! Sin las mujeres, ¿para qué queremos seguir viviendo? ¿Qué esperan que yo haga? ¿Construir un fuerte para ustedes solos? Capitán, no es que queramos abandonarle ni desertar, no. Lucharemos, defenderemos el fuerte, haremos lo que usted quiera, aunque no nos paguen. Primero os amotináis y luego acudís a mí para arreglarlo. Bien, muchachos, habéis ganado un tanto. Ahora desearía que alguien me acompañase hasta el fuerte. ¿O es mucho pedir que abandonéis a vuestras mujeres por una sola noche, ¿eh? Voy con usted, capitán. Si he de convertirme en soldado, será mejor que aprenda cuanto antes. ¿Podrá mantenerse arriba? Probaré. Tome un caballo. Carreras. Esposa de Padrón. El capitán la trajo en brazos hasta este lugar y su alma también quedó enterrada aquí. Desde entonces la mataron los indios. La pampa la mató. Ella odiaba esto y odiaba a Padrón tanto que finalmente escapó. Cuando Martín la encontró, había muerto de fiebres. Es curioso, se parecía mucho a usted. ¿Por qué no me dijo en la estación que sabía usted montar? Porque pensaba que así podría hacer el viaje con las damas. Que no iba a llegar nunca, capitán. ¿Qué, de juerga con mujeres, eh? Preparadle la cama. ¿No veis lo cansado que está? Será mejor que me mates pronto, padrón. Mis hombres no tardarán en llegar. ¿Ah, sí? Sospechaba que iban a pasar toda la noche en el pueblo con esas mujeres que tan amablemente les ha proporcionado. Tirad con ganas, muchachos. El capitán es un hombre fuerte. ¡Vamos! Padrón, quiero oírte gritar. Solo quiero que grites una vez. Luego quizá te deje tranquilo. Estás loco, padrón, y tus hombres lo saben. Estás loco y eres un hijo de... Lo que tú quieres es una muerte rápida. Pero padrón no se deja engañar así como así.
¡Los indios! Son muchos. Y también renegados. Sargento, meta a todo el mundo en la iglesia. Mantenedlos a raya todo lo que podáis. ¡Vamos! ¡Todo el mundo dentro de la iglesia! ¡Deprisa! ¡Deprisa, vamos! ¡Rápido, todo el mundo dentro! ¡Vamos, vamos! ¡Tú al otro lado! ¡Vayamos hacia la iglesia! Oye, ¿cuándo atacamos la iglesia? A los indios les gusta divertirse primero. Luego les iremos matando uno a uno por las ventanas. Será un placer para todos. ¡Falta poco!
Sé que eso no te importa. Necesito todos los hombres. Padrón acaba de atacar el pueblo. ¿Y las mujeres? Tuve que dejarlas allí. Hemos perdido las dos diligencias. Martín, hemos perdido muchos hombres. ¿Le han atacado a ustedes? No, pero han desertado muchos, muchos, capitán. Dígamelo, no me importa. Mi disciplina solo nos ha traído fracasos. ¿Fracasos? No, todavía no. Somos un par de viejos y cansados soldados, pero todo antes que morir en una cama. Podrían habernos quemado como a ratas. Los salvajes de Guincal atacan de día, jamás por la noche. Han tenido toda la tarde para matarnos. Les gusta saborear la muerte. ¿Qué quiere usted decir? Disfrutan matando. Por eso alargan cuanto pueden el momento final. No me importaría morir si supiera que moría por algo. Si se refiere usted a mí, teniente, entonces sí sería por algo. ¿Qué está haciendo ese viejo? Jamás en mi vida he visto nada semejante. Quizá haya fumado demasiado, Kaomi. Guincal hablar con dioses. Guincal saber que la muerte le está rondando. Si muriera Guincal, todas las tribus huirían. No morirá. Yo me encargaré de que no se acerque al campo de batalla. ¡Todos
todo está perdido, señor. El pueblo está ardiendo. ¿Qué ha sido de los nuestros? Se han refugiado en la iglesia. Los he visto apostados en las ventanas. La lucha ha cesado de momento. Casi todos los indios están borrachos. Padrón estará esperando la luz del día o a nosotros. Debemos atacar ahora. Borrachos o no, nos tiene atrapados. Wincal no es jefe. Wincal es Dios. ¿Qué quiere decir con eso? Me lo imagino. Espérenme hasta que amanezca. ¿Qué ha ocurrido? Espera un momento y lo verá, general. Charlatán, tráeme el agua. ¿Dónde van todos? ¿Qué ha ocurrido? No lo sé. ¡Mira! ¡Chao!
Sarita, ¿qué están diciendo? Los indios ya no pelearán más, porque Wincal ha muerto. Creo que los indios no querrán guerra durante mucho tiempo. Seguimos siendo muy pocos para enfrentarnos con Padrón. Ya le dije cuál era la única solución. No dará resultado, capitán. No perderemos nada intentándolo. ¿Me da su permiso? ¡Somos tres por cada uno de ellos! ¡Los destruiremos! El general Chávez ofrece la amnistía a todos vosotros. Podéis regresar a Fuerte Toro llevando a vuestras mujeres. Todos menos uno, menos Padrón. ¡Miente! ¡A ellos! ¡He dicho que los ataquéis! ¡Cargad contra ellos! ¡Cobardes! ¡Matadlos! Come on.